Hola, ¿qué tal amigos? Mis estimadísimos becarios de nivel básico, de nivel medio superior y de nivel superior. Vamos a ver el calendario de pagos a la población beneficiaria de los programas de becas para el bienestar Benito Juárez 2022. Muchos están preguntando y muchos ya no se preguntan porque afortunadamente ya cobraron su beca. Para los que no aún no han cobrado, esto va dirigido, como les digo, a los de educación básica, es decir, a los de kinder, a los de primaria y a los de secundaria, que es la educación básica. Los que el pago a través de depósito en cuenta, los que se les deposita tarjeta, y al pago a través de operativo en campo, se está haciendo, como aquí se menciona, a partir de la segunda semana de febrero. Muchos ya lo cobraron, igual muchos faltan por cobrar. ¿Qué cantidad están cobrando? Lo que están cobrando es prácticamente el mes de enero, febrero, marzo y abril, es decir, dos bimestres, el bimestre enero, febrero y marzo, abril, estarán cobrando o están cobrando ya la cantidad de 3,360 pesos. Si usted, becario, padres, tutores, no han cobrado o sus hijos aún no cobran, deben estar únicamente al pendiente y esperar, porque próximamente recibirán ya su pago. Igual para los de educación media superior, pago a través de depósito en cuenta y pago a través de operativo en campo. Igual muchos ya cobraron, porque sí está cumpliendo, se está cumpliendo este calendario, que a partir de la segunda semana de febrero empezarían a pagar. Ya se han reportado varios becarios de diferentes estados. Bueno, en mi caso he notado a tres que se han reportado o han mencionado que ya pudieron cobrar su beca. Y para los que no han cobrado, les digo, pues será esta cantidad de los bimestres febrero, marzo, abril y mayo. Estarán cobrando la cantidad de 3,360 pesos, ¿sí? Y para los de nivel superior, educación superior, universitarios, pago a través de depósito en cuenta, pago a través de depósito de, perdón, de operativo en campo, lo harán igual a partir de la segunda semana. Ya se está realizando, incluso muchos ya lo cobraron, y para los que no saben cuándo, pues ya ahí para que estén únicamente al pendiente, y es cuestión de esperar para que puedan cobrar esta cantidad, 9,800 pesos. Entonces, esta es la información referente al calendario. Lo vamos a dejar en esta parte porque para que tengamos la información actualizada de los bimestres correspondientes. Obviamente para los de media superior, posiblemente hay varios estudiantes o varios becarios que no han cobrado los bimestres pendientes del año 2021, es decir, si no han cobrado esos bimestres, pues son 3,200 pesos pendiente ahí, sumados a esos 3,360 pesos, pues ya será una cantidad considerable de dinerito que caerá a sus bolsillos. Entonces, esta es la información de hoy, espero les sea de su interés. Si así lo es, por favor, suscríbanse al canal, compartan con sus amistades, activen la campanita, manden sus comentarios y regálenos un like. Hasta el próximo video, que Diosito me los bendiga.